Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Se confirma, como os dijimos en nuestra cuenta de Instagram, la noticia de que Gaby Deck deja el Real Madrid y pone rumbo a la NBA, rumbo a los Oklahoma City Thunder, una de las peores franquicias actualmente de la NBA, tercer peor equipo en el oeste y un equipo lleno de jóvenes y lleno de incertidumbre, porque ahora mismo, la verdad, es un equipo sin rumbo y sin sensación de proyecto. Pero bueno, Gaby Deck ha decidido esto y mediante pago de cláusula de salida irá a la mejor liga del mundo. Y vamos a hacer, si os parece, las distintas consideraciones al respecto. En primera instancia, que tras el cierre del mercado de inscripción de la Euroliga, un equipo de Euroliga pueda perder a un jugador de esta manera, creo que es claramente gravoso para el que pierda el jugador, en este caso el Real Madrid, porque está limitado por las limitaciones de mercado. Ahora mismo el Madrid solo va a poder inscribir a un jugador en Liga Endesa, no lo va a poder hacer en Euroliga, no puede fichar a un jugador de primer o de grandísima talla, así a bote pronto. Puede mirar a algún equipo europeo, pero no para que ese jugador juegue en la Euroliga, la máxima competición continental, sino para aportar y sumar dentro de la Euroliga. También puede mirar el mercado de jugadores que no tengan muchos minutos en la NBA, no tiene problemas de extracomunitarios en Madrid, por lo tanto, por ahí también el conjunto de Pablo Laso puede mirar. O bien, la tercera opción es la autogestión y seguir tirando para adelante como los de Alicante, intentando hacer autogestión y que todos vayan aportando su granito de arena. Pero creo que el chicle tampoco lo puedes estirar más. Ya lo hiciste con el Facu Campazzo al no fichar un base. Tienes la lesión de Anthony Randall, que la has sufragado en forma de tirita con la figura de Alex Tajus, que es verdad que poquito a poco va aportando algo más, pero que ni se le acerca al nivel de Anthony Randall. Así que vamos a ver cuál es la decisión que toma el Real Madrid. A mi juicio, debería intentar hacer algún tipo de movimiento relevante, también pensando en la temporada próxima, porque dinero en cierto modo va a tener, ahora mismo a lo mejor no, pero lo va a tener ahí, y que a lo mejor algún jugador que ha ido sonando las últimas horas para equipos importantes y que ahora algunos medios lo pueden relacionar indirectamente con el Real Madrid, como es Grigonis, el alero de Zalgiris Kaunas, pues pueda ser un jugador muy interesante tras la salida de Gaby Deck. Un alero alto, móvil, con calidad, con anotación, con puntos, con lectura de juego, con muchas características que el Madrid va a necesitar para competir en la Liga Endesa también. Porque es que más allá de que no puedas inscribirlo en Euroliga, es que la Liga Endesa también vas a necesitar una figura importante. En cuanto a las culpas con respecto a Deck, a ver, chavales, hay que decir que es que el Real Madrid ha intentado la renovación en verano en varias ocasiones y creo que nos consta a todos los que estemos relativamente cercanos a la información del Real Madrid. Deck ha decidido no querer renovar y no ha querido cambiar sus circunstancias de salida de la NBA. Por algo sería, porque él ya tenía claro la idea de querer salir este verano. Lo ha hecho antes y en el momento más inoportuno, eso está clarísimo. Pero bueno, él está en su derecho de hacerlo y nosotros de cabrearnos. Pero hay que decir que Deck era el segundo jugador peor pagado del Real Madrid. Y para mí, como os dije en el postpartido Madrid-Fenerbahce, es uno de los tres jugadores a día de hoy más importantes que teníamos. Y bueno, al final se ha dado así y tienes que apechugar con ello. Lo que creo aquí es que más allá de la decisión del jugador, es una cuestión también o bien de poner coto y limitaciones a que te puedan hacer este tipo de acción tan gravosa como digo, o bien que des alguna excepción de la regla, que esta sería para mí la mejor opción, porque yo soy de la teoría del mercado libre. Pues bien, da mercado libre a todos los clubes del mundo, pero también da excepciones en la regla y permite en este caso que si después del cierre del mercado de Euroliga te quita un equipo de la NBA, no de Euroliga, sino de la NBA, te quita a un jugador tuyo, tengas el derecho de poder fichar a un jugador e inscribirlo en Euroliga bajo este decreto y bajo estas circunstancias. Pero bueno, la ley, como en muchos casos, no es justa y está hecha como está hecha. Me gustaría que me dejéis vuestras opiniones, vuestros comentarios, porque evidentemente es un caso de alerta roja ahora mismo para el Real Madrid a nivel deportivo y vamos a ver qué giro nuevo hace el Real Madrid, si acude al mercado europeo, el de la NBA, autogestión, a ver qué es lo que pasa. Dejadme vuestros comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.